Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Estoy muy contento de arrancar nuevamente este ciclo escolar 2019-2020. Maestro Alberto Obrego, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, maestro Alejandro. Muy contento, muy emocionado. Como mencionas, un ciclo escolar más, 2019-2020. Son muchas cosas encontradas. Los nervios del primer programa, porque a pesar de que ya tenemos algún tiempecito aquí laborando en The Gest Media, pues el iniciar siempre te trae ese cosquilleo así sabroso que se siente cuando vamos empezando. Emocionado de ver aquí a jóvenes talentosos, como siempre, nuestros reporteros que vienen aquí, entrevistadores. Así es. Y pues el día de hoy vamos a empezar con una talentosa y guapísima mujer que viene por aquí de invitada, que ahorita van a conocer, que comentábamos atrás de cámaras, que son los nervios, ¿no? Es lo rico. Pero antes de conocerlos, vamos a presentar a los entrevistadores. Tengo de este lado, ¿cómo estás? Buenos días, preséntate, por favor. Buenos días, mi nombre es Jimena. Muy buenos días, mi nombre es Miguel y me encuentro muy bien. Bueno, excelente. Jimena y Miguel, alumnos de tercer grado de Escuelas Secundarias Técnicas, y gracias a nuestra invitada, la nutrióloga Tere Chávez. Tere, Teresa, Tere es más bonita. Tere más bonita. Tere. Muchas más gracias. Amigable. Tere más amigable. Traes un tema muy interesante que van a platicar ahorita los jóvenes. Gracias por permitirnos el someterte al escrutinio de los adolescentes. Fíjate que es difícil. Es difícil, pero vamos a ver qué vamos a conocer del tema de la nutrición. ¿Algún consejo para nuestros entrevistadores o para Tere, maestro Alejandro? Bueno, espero que la entrevista fluya y vamos a conocer un poco más acerca de este tema, que es muy importante para los jóvenes de secundaria, acerca de que sepan sobre la nutrición, y cualquier duda que tengan, bueno, lo pueden manifestar por medio de redes sociales. Igual podemos tener nuevamente la presencia de la nutrióloga Tere Chávez después. Claro que posterior. Sí. Gracias, sí. Claro que ¿quién sí. va a iniciar? Jimena. Okay. Bueno, pues yo voy a preguntarte. Sí, claro. Que vimos hace poco en las noticias que unos papás los encarcelaron, si no estoy equivocada, los encarcelaron porque no le daban carne a su hijo bebé. Ya. O sea, ¿hace daño a un bebé o lo tienen que acostumbrar a comer carne? Bueno, hablando de bebés, pues tiene que tener su lactancia durante 6 meses, eso es lo recomendable, de 6 meses a 2 años. Pero ya empieza la etapa de la ablactación, que es cuando empiezas a introducir alimentos diferentes a la leche materna, que es a partir de los 6 meses. Se recomienda siempre que empiezan con verduras y frutas, y un poco de pollo y carne. El niño se va adaptando poco a poco a probar los alimentos. Sin embargo, pues es muy necesaria todos los grupos de alimentos. La carne contiene muchas vitaminas, tiene proteínas que son necesarias para el crecimiento y para que sostengan sus músculos. Entonces, si a alguien tan pequeño lo privan de este tipo de alimento, puede desencadenar en anemia, en bajo crecimiento, o sea, en un crecimiento malo, que tenga una talla baja para su edad. O sea, definitivamente, si es
algo muy malo que hagan eso. O sea, no, yo no estaba enterada de esta noticia y tampoco sé si es este, si causa, pues ese de, es un delito, ¿no? El no alimentar bien a tu hijo, porque pues hasta cierto punto tú tienes el derecho o la, pues sí, el derecho a decidir qué le das o no a él. Siempre los padres pensamos en dar lo mejor a los hijos. Y ahora hay mucha información sobre las personas que son veganas o el veganismo, que no incluyen alimentos de producto animal en sus en su dieta. Entonces esto corre la moda, corren videos que si tú los llegas a ver y de pronto dices, no, pues es asquerosa la carne. Y mucha gente se espanta por este tipo de noticias que ahora están al descubierto y que en redes sociales puedes ver, acceder a ellas tan fácil y con una información a lo mejor no adecuada en cuanto a qué bien te hace la carne, puedes caer en tomar una decisión así, decir, la carne me hace mal, es mala y yo no le voy a dar a mi hijo carne porque le va a hacer daño, sin realmente tomar en cuenta que es necesaria y que lo mejor es que el pediatra sea quien lleve correctamente la alimentación del niño. Uh-huh. También me comentaba que por no comer la carne le afecta mucho en el crecimiento, ¿no? Entonces, ajá, es cierto que el mito que nos dicen nuestros padres de si no comes no vas a crecer. Entonces, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Definitivamente sí. Sí, o sea, mira, los alimentos definitivamente es que tienen la función de nutrir. Y en la etapa, bueno, desde que son bebés y en la adolescencia, como están ustedes, es una etapa súper importante porque es cuando hay más cambios, cuando estás exactamente en esa etapa de crecimiento y que ahorita lo que tú estás sembrando en este momento para ti es lo que va a ser en tu adultez. O sea, cuando hay unos adolescentes o un niño que tiene obesidad o sobrepeso, va a ser un adulto con obesidad. Definitivamente, si tú tienes malos hábitos ahora y tienes, no sé, carencia, por ejemplo, de calcio, que tú dices, es que ¿sabes qué? No, pues yo no voy a consumir nada de leche, ni nada de mantequillas, queso, crema o verduras que contienen calcio. Cuando tú estás grande, ya en tu adultez, resulta que son que tienen osteoporosis o algún tipo de déficit en el calcio, por ejemplo, ¿no? Por nombrar algo. Pero definitivamente es que sí, en estas etapas son las más importantes para alimentarse adecuadamente. ¿Qué alimentos nos recomendarías ahorita para consumir nosotros los adolescentes? Ajá, mira, lo que pasa es que los adolescentes creo que están en esa etapa en la que ya empiezan a tomar decisiones propias, ¿no? Entonces muchas veces que llevas y a lo mejor tu mami te prepara un lunch y tú llegas a la escuela y hasta lo puedes canjear, ¿no? Porque no te gusta, ¿no? Y dices, ay, no, esto no me agrada. Entonces empiezas a tomar tus propias decisiones en cuanto a comida y a veces las toman incorrectas. Lo que yo les recomiendo es evitar así al 100% todo lo que es comida chatarra e industrializada. O sea, todo lo que es atractivo, porque ahora ves que te venden en empaques que se ven bien padres y aparte está un costo muy bajo. Entonces tú lo puedes conseguir muy fácil. Entonces a lo mejor, y sabe rico. O sea, eso es lo más preocupante, que es rico, ¿no? Y tú puedes ir y comprar una bolsita de papas fritas o, no sé, un pan, una galletita, cualquier cosa dulce, que tú no sabes el proceso que eso lleva y todos los químicos que tiene y a lo mejor sí tiene los nutrientes que te marca, porque sí contiene esos nutrientes, pero no se va a comparar nunca así te comieras una manzana, por ejemplo, o no sé, un nopal, por hablar así, ¿no? Eso tiene mucho más nutriente y es más natural y es mucho mejor que todo lo que son conservadores. Toda la industria alimenticia realmente es una política que deja mucho que desear realmente para una buena alimentación. Entonces, como adolescentes, yo la verdad es que sí les recomiendo lo más que puedan que sean sus comidas naturales, o sea, carne, leche, huevo, queso, verduras y frutas. O sea, lo que ustedes han visto el plato del bien comer, no sé si lo han trabajado en la escuela, es en la norma 043 de la Secretaría de Salud está
es una norma sobre alimentación. Y ahí viene un plato del bien comer que está súper sencillito. Si tú lo ves, es un platito, o sea, una forma así de plato. Y realmente es por eso, para que tú así bases tu alimento, ¿no? Está dividido en frutas y verduras, que dice que tenemos que comer muchas. Después viene otra parte de cereales, que pues es todo lo que son la tortilla, las harinas, todo eso, el pan. Eso dice que tenemos que comer pocos. Después también vienen otro triangulito, que están los productos de origen animal, que son las proteínas, carne, pollo, pescado, huevo. Y esto también tiene que ser poco. Los frijolitos, las habas, las lentejas, también vienen ahí. También dice que tenemos que comer poco. O sea, que lo que te dice que comas suficientes o mucho realmente son frutas y verduras. Hace un momento Jimena tocó el tema de la ausencia de la carne. Ajá. Y tocaron el tema también del veganismo. ¿Sí? Entonces, ¿podemos considerar que las personas que son veganas no son saludables al 100%? No es que no sean saludables, tienen deficiencia de vitamina B12, que es la que te da la carne. Entonces, cuando hay deficiencia de esa vitamina, se tiene que suplementar. Hay gente que definitivo no come carne y no es que estén mal, es respetable, pero sí tienen que suplementarse la vitamina B12 por medio de inyecciones o pastillas. Se tienen que estar regularmente tienen que monitorear sus niveles de vitamina. Uh-huh. Okay. Sí. Bueno, pues también en eso de las vitaminas que está hablando usted, también hay momentos en los que los doctores nos recomiendan que tomemos vitaminas para poder recuperar las que no hemos comido suficientes por dos partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, las vitaminas que perdemos por no comer carne o por no comer bien, ¿las pastillas sí nos ayudan suficiente o solamente es como un apoyo? Las dos cosas. Mira, muchas veces te dicen, realmente las vitaminas o todas las vitaminas están en el mercado. No, o sea, si tú llevas una dieta que está bien balanceada, que tiene todos los nutrientes que tú necesitas, realmente no necesitas tomar vitaminas. Pero si ya te hacen un perfil y ya entonces tu médico te dice, te está faltando tal vitamina y te suplementan, está bien. O sea, si un médico te dice, tienes que suplementar porque te falta esta vitamina, está perfecto. Siempre y cuando tú no digas, ay, bueno, pues entonces como yo no comí pues fruta, no voy a comer verdura, no voy a comer, pero me voy a tomar una vitamina. Sí te va a dar, sí te da un aporte, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es, y sobre todo en esta edad, que ustedes aprendan a comer porque les falta pues mucho tiempo, ¿no? Por vivir. Entonces, que ahorita aprendan a comer, que mastiquen, que disfruten, porque aparte ahí es como comienza la absorción de nutrientes. Cuando tú empiezas y masticas tus alimentos, empieza el proceso de digestión, es muchísimo mejor realmente comerlos que suplementarlos. Pero bueno, si es necesario, está bien. O sea, no está mal que lo hagas. Oye, tenía una consulta. Ajá. Escuchamos muchas veces en los programas radiofónicos o cosas que vienes ahí, que te debes de comer, no sé, una manzana en ayunas y por determinada vitamina, y que un plátano en ayunas por el potasio, y que quién sabe qué en ayunas. De todo lo que quieren que nos comamos en ayunas, ya sería como para ya no comer en todo el día. ¿Realmente a qué le hacemos caso? Siempre te dicen lo que debes comer en ayunas, pero te digo, es una cantidad tremenda de comida, entonces… ¿Qué es lo que realmente debemos comer en ayunas? Porque de hecho una compañera de trabajo, que su hijo está estudiando para ser médico, me decía, yo un día llegué a la escuela y traía mi manzana, y me decía, es que no te debes de comer la fruta en ayunas. Entonces yo dije, bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, sí, es que exactamente existen muchos mitos, ¿no? En cuanto a la alimentación, y lo que hoy puede ser la gran verdad, mañana será la gran mentira, ¿no? Entonces muchas veces se van descubriendo cosas, va habiendo como oleadas de noticias y moda, entonces te pueden decir, no, es que no comas fruta en ayunas o en la noche. A mí me decían, es que no puedes cenar fruta, ¿por qué? Porque solo engorda, ¿no? En primera, la fruta no engorda, ni la fruta, ni las verduras, ni la carne, ni el huevo, ni la leche. Nada de eso engorda. Lo que engorda es el exceso. O sea, si tú comes la cantidad suficiente que tú necesitas para poder vivir en tu día a día, tú no vas a tener excesos. Pero si tú comes de más, aunque sean frutas, aunque sean proteínas, lo que sea, así sea lo más natural y lo mejor del mundo, si ya es un exceso, tu cuerpo solamente lo puede guardar como grasa. Entonces se guarda, ¿no? Y ahora,
en ayuno, o sea, el ayuno es cuando no has probado alimento. Romper el ayuno, entonces ya es desayunar. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que tomes un vaso con agua para hidratar tus células y para que la función sea correcta. O sea, lo ideal es tomarte un vasito con agua. Y después puedes empezar con una fruta, está perfecto, sobre todo si es una fruta que tiene cáscara, porque esa va a tardar más tiempo en tu organismo y te va a dar energía por más tiempo. ¿Okay? Entonces, puede ser eso. Ahora puedes hacer un jugo verde. También si tú no tienes ningún otro problema de gastritis o diabetes o alguna cosa que sea como contraindicado, puede ser un juguito de vegetales con tu fruta ahí. ¿Qué cantidad de fruta es recomendable? Yo les recomiendo que coman un cóctel de frutas. Ves que hay unos así que están deliciosos con chantilly y así, ¿no? Y le ponen así. Y tú dices, estoy a dieta, voy a comer la fruta. Eso es una bomba de azúcar. Aunque sea azúcar que es buena de las frutas, que es fructosa, eso es una bomba. O sea, tú no puedes comer eso. Lo que tú debes comer es una fruta del tamaño de tu puño. Esa es tu cantidad. O una taza en caso que si es melón o algo que sea sandía, que tú la... Es una tacita, ¿no? Eso es la cantidad ideal. ¿Cada cuándo debes comer fruta? Tienes que comer 3 veces al día. Porque tienen todas esas vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Entonces, no es malo comer fruta. Romper el ayuno es excelente porque el nivel de glucosa puede estar muy alto, puede estar muy bajo, y en cuanto tú consumes alimento, eso se va a regularizar. Yo les recomiendo eso. Puede ser tu fruta, puede ser un par de huevos, o sea, un desayuno, nada. Si tu estómago tolera y no te molesta nada, o sea, lo ideal es que comas bien, o sea, que desayunes, pues bien, decía el dicho, ¿no? Desayuna como rico. Sí, ¿no? Y que vas bajándole. Y sí, es un poco cierto, porque realmente sí vamos ocupando más energía y ya cuando vamos a dormir, realmente es solamente para reparar, el sueño es reparador. Entonces, ahí sí no es necesario tanta ingesta de alimentos. ¿Alguien? Ok, ahorita nosotros como adolescentes nos gusta comer mucho proteína, pero con muchas grasas y cosas así. No, ya, sí. ¿Eso es bueno o malo? Y si es malo, ¿cómo es la manera correcta de comer una proteína? Ok. Mira, ¿te refieres a proteína con grasa, o sea, como frita o cómo? Ajá. O sea, estamos de acuerdo que la proteína son todos los derivados animales, de producto animal, ¿no? Entonces yo me imagino ahorita que tú me dijiste proteína con grasa. Unas carnitas. Ajá, unas carnitas, ¿no? O unas carnitas o unas alitas, ¿no? Ahora que están de moda. Un pollito rostizado con todo y piel. Eso es proteína con grasa. Y la grasa definitivamente es grasa saturada que no es recomendable. O sea, no es recomendable para nada. Lo mejor es quitarle la piel al pollo, por ejemplo, las carnitas, sí se puede comer, o sea, no hay que satanizar nada. Todo podemos comer, sin embargo, hay que tener porciones y tiene que ser variado. Lo importante es eso. Si tú diario comes carnitas, va a llegar el momento en que vas a tener triglicéridos altísimos, vas a tener problemas de dislipidemias porque es mucha grasa, ¿no? Eso no está bien, hay que variar. Por eso tenemos una comida tan rica en México, tan variada. Entonces podemos un día comer pollo, tal vez al otro pescado, tal vez al otro res, y así ir variando para que no haya esa saturación de grasa. Lo ideal es que tú comas tu carne, por ejemplo, voy a pensar en que vas a comer una milanesa de pollo con papas a la francesa. Entonces ahí ya es mucha grasa. Entonces tú puedes decir, ok, puede ser la milanesa asada, que te estás comiendo tu proteína, pero ya la cambias, ya no está empanizada, entonces ya no lleva la grasa ni el pan, entonces tú dices asada, y en vez de las papas fritas, puede ser una papa cocida. Perfecto. O sea, eso está súper bien, pero no fritas. Entonces dices, bueno, o a lo mejor no las papas fritas y a lo mejor no me gusta tampoco la papa cocida, pero le puedes poner una ensalada, eso es excelente, ¿no? O sea, y si a lo mejor dices, bueno, es que ya me cansé porque es muy hartante. ¿Quién quiere comer carne asada toda la vida? Nadie. O sea, la verdad es que
no, hay que disfrutar la comida. Pero entonces a lo mejor dices, bueno, hoy, mamá, ¿por qué no me haces una tinga o como guisado? Pues con salsita, con tomate, con jitomate. Guisadas las cosas son mejores que fritas completamente o capeadas. O sea, cuando te hacen que el chile relleno y capeado, realmente eso es muchísima grasa, tampoco es recomendable. Retomando lo de los desayunos que comentaba ¿sí? el profesor Alberto. Ajá. Por lo regular a mí me gusta mucho el café y me habían comentado que el café es demasiado malo para nosotros los jóvenes. Uh-huh. ¿Pero esto a qué se debe? Mira, lo que pasa es que el café no es recomendable porque compite con el calcio. Entonces, en este momento tú necesitas calcio porque tus huesos están creciendo, se están preparando para aún crecer más, ¿no? Para tener su nivel óptimo. Entonces, si tú tomas café y tomas leche, están compitiendo, entonces no vas a absorber el calcio. Entonces, por eso no es bueno. O sea, no es recomendable. Como te digo, si hay gente que pues acostumbra desde chiquitos a darles café a sus hijos, ¿no? Y pues los niños lo toleran, no pasa nada. También es que creas tolerancia y pues bueno, no pasa nada. Pero que yo te recomiende es no lo tomes así, altera los nervios, quita el sueño, o sea, muchas veces dicen, es que es termogénico, entonces me ayuda a metabolizar grasas y a que más rápido yo esté en forma. Mucha gente que va al gimnasio o que hace ejercicio dice, tomo café porque entonces ya voy a estar más fitness, ¿no? Y sí, es verdad, pero no para ustedes. O sea, yo no se lo recomiendo en su edad, de verdad, no. Si puedes evitarlo, todo lo que te contenga cafeína, pues es que casi todos los refrescos tienen cafeína, los tés tienen cafeína, o sea, todo lo que viene, como te decía, así industrializado contiene cafeína. Entonces, realmente, yo les recomiendo que eviten eso y pues si vas a hacer un té, puede ser un té natural si te gustan las bebidas calientes, un té de canela, no sé, hierbabuena, manzanilla, algo así, prefiero muchas veces. Y si vas a tomar algún refresco, pues sí, definitivamente es que están contraindicados porque tienen demasiada azúcar, pues lo mejor sería una agüita de limón. Un agua de limón. O sea, definitivamente yo estoy en pro de lo natural. Agüita de Jamaica, tamarindo, o sea, buscar hacerte a lo mejor un agua de fruta. Lo que sea natural, yo estoy completamente en pro de eso. Y evitar el café, por lo que te decía, de la descalcificación. Tengo una pregunta, ¿podemos encontrar la proteína en otros alimentos que no sea la carne? Sí, claro. ¿Por ejemplo en qué otro? Bueno, todo lo que son los derivados de animales, o sea, por ejemplo, todos los lácteos, pues que es mantequilla, crema, leche, eso tiene proteína. Las almendras y todos los frutos secos tienen proteína. Entonces, puedes, nada más que es una menor cantidad, pero por ejemplo, los frijoles tienen proteína. Entonces tú puedes a lo mejor no comer carne, como les decía, todos los días, pero bueno, te haces tus frijolitos, eso tiene proteína. Si a lo mejor te comes una frutita y le puedes poner almendras, tienen proteínas. O sea, puedes buscar otra alternativa. En algún momento vi en redes sociales que digo, tampoco me dejé llevar, pero ¿qué tan cierto es que los frijoles tienen más proteína que la propia carne? No tienen más, tienen un poquito menos, o sea, nada menos. Pero la proteína animal es de alto valor biológico y la de los frijoles no. Pero si tú combinas una tortilla con frijoles y le pones un chilito verde, esas tres, la vitamina C del chile verde y el carbohidrato y el frijol, eso se convierte en una proteína de alto valor biológico. Entonces, muchas veces en las comunidades que no tienen uh-huh. Oportunidad de conseguir carne todos los días y eso está súper bien. Entonces, si tú haces de cuenta que dices, bueno, hoy no quiero comer carne, pero dices, ah, ok, mis frijolitos, mi tortilla y mi chile verde, haz de cuenta que te estás comiendo un bistec. O sea, da lo mismo. Okay. Uh-huh. Bueno, Tere, el tiempo pasa, parece que no, pero no nos está ganando. Antes de despedirnos y antes de llegar contigo, Jimena, ¿quieres mandar algún saludo, algún mensaje? No, un saludo a mi mamá y a mi familia, nada más. ¿De este lado algún saludo? Un saludo a todos mis compañeros de la escuela, a mi familia y a todo el mundo. Excelente. Bueno, Tere, un saludo, algún saludo que quieras mandar antes de la pregunta. No, pues al contrario, les agradezco. No, gracias.
Gracias por la oportunidad. A la familia, tiene una familia preciosa, tengo la oportunidad de conocer a Tere de un poquito de tiempo. Sí, atrás, sí, un poco atrás. Un poquito atrás. Bueno, sí, saludos a mis hijos. A mi esposo también. Oye, ¿qué opinas de la frase de que somos lo que comemos? Ah, es completamente cierta. O sea, es definitivamente cierto. Mira, tú puedes ver, bueno, aunque también existe lo que es la genética, también existe lo que es el metabolismo, la herencia, y bueno, a veces estamos luchando contra eso, ¿no? Pero definitivamente, si una persona que tenga una buena genética, que pueda tener un cuerpo, podemos decir, sano, tal vez hasta atlético, puede mantenerse muy bien si come correctamente. Y esa misma persona que puede tener ese mismo cuerpo atlético y una buena genética, si consume mala ingesta, o sea, definitivamente está comiendo cereales en el desayuno, que son malos, mucho azúcar, y que después va y come comida rápida, que puede tomar su refresco, que de pronto empieza a consumir bebidas alcohólicas y que empieza a comer desmesuradamente, no va a tener ese cuerpo atlético, aunque tenga la genética y aunque tenga todo. O sea, definitivamente, si esa persona se cuida, se mantiene, hace ejercicio, toma agua y hace las cosas, o sea, trata de mantenerse sano, se va a reflejar. O sea, se refleja definitivamente. ¿Algún consejo que le pudieras dar pensando que nuestro público mayormente son adolescentes de secundaria 12, 13, 14, 15, 16 años todavía por ahí? Muchos exalumnos nos ven, ¿eh? No creas que no. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes en cuanto a, pues, al plan nutrimental que debemos de tener? Ah, ya, pues, antes que nada, piensen que lo que tienen ahora es una joya, ¿no? Su salud y esta edad y esta oportunidad de aprender, ¿no? Y lo que yo les recomiendo es que no se salten el desayuno. Muchas veces salen corriendo de la casa y llegan a la escuela y no comieron nada. Les recomiendo que no hagan eso, desayunen. Les recomiendo que tomen agua, 2 litros de agua natural al día. Les recomiendo que hagan ejercicio y que traten de comer lo más posible dentro de casa. Y si salen a comer a algún lugar de comida rápida, pues que sea muy esporádico y elijan lo que ustedes sientan que es más natural. A veces nos gana el hambre, salen de la escuela, tienen hambre y antes de llegar a casa, pues les decía, pasan a una tienda y pues algo rico y rápido. Y eso solamente les hace, pues sí, les satisface tu hambre de momento, pero no te nutre lo que tú necesitas. Entonces, yo les recomiendo, lleven colaciones, pídanle a sus mamás que los apoyen. Si ustedes no pueden preparárselas, que igual y sí pueden, ¿no? Pero si en caso de que tengan dudas o algo, preparen, digan a sus mamás, ¿sabes qué? Por favor, ayúdame, salgo de la escuela y tengo mucha hambre. A lo mejor les pueden preparar un poco de zanahorias, de unas almendras o algo así que ustedes puedan picar antes de llegar a casa, pero traten de verdad que sea lo más natural y pues nada, no se salten, le digo, los tiempos de comida, no traten de, por estar delgadas, muchas señoritas, ¿no? A veces hacen dietas de esas que bajas de peso muy rápido, drásticamente, pero que no son recomendables porque muchas veces pues acarrean más daño que beneficios, ¿no? Bueno, no sé si ya. Yo tengo una última pregunta. ¿Sí? Retomando lo que decía el profesor Alberto acerca de que nuestra mayor audiencia son jóvenes y que la mayoría de ellos, bueno, desde muy pequeños o muy jóvenes empiezan a hacer ejercicio en el gimnasio y demás, ¿qué tanto nos puede aportar esta proteína en polvo, la que nos venden en los gimnasios? Ya, mira, la proteína en polvo que es mayormente es la suero de leche, ¿no? Suero de leche. Este es un negocio, o sea, como les decía antes, definitivamente este es un producto súper económico que te lo venden en un envase elegante, bonito, a un precio excesivo. No es malo para nada, pero, o sea, esa proteína está muy industrializada. ¿Cuántos procesos tuvieron que pasar para que fuera ese polvo que tú te estás comiendo, no? Yo de verdad es que no es malo, está bien, pero si tú puedes mejor comer 3 claras de huevo, te lo recomiendo más. Con unas espinacas,
O sea, sí, definitivamente tienen que comer un poquito más si ya están yendo al gimnasio y tienen que alimentar su músculo, porque al hacer ejercicio es para eso. Las fibras se rompen, se abren para crecer. Entonces, ¿cómo pueden crecer? Con proteína. ¿Y cómo puedes tener proteína? Pues sí, mucha gente hace eso de licuado, te venden óxido nítrico para que abran, para que las venas y para tanta cosa, que si tú te haces un licuado de betabel, es mejor que eso. O sea, tú puedes buscar forma natural de alimentarte, ¿no? Y que tu cuerpo esté bien. Tú puedes comer el atún, les encantan mucho a los deportistas porque es bajo en grasa y lo que quieren es que sea magro, ¿no? Que no tenga grasa la proteína. Entonces puede ser atún, las claras de huevo, tu pollito igual, deshebrado o asado, no sé. Y eso es mucho mejor que la proteína del suero de leche. Okay. Tere, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Sin duda creo que fue un programa de mucho aporte para los jóvenes e incluso para nosotros. Maestro. Bueno, pues gracias Tere nuevamente, gracias a Jimena, gracias a Miguel, gracias Maestro Alejandro. Estamos llegando al final de este primer programa de Historias en Nuestra Voz. No se pierda nuestra programación, denle like, descárganla, compártenla, está en los canales de YouTube. Todo lo que es Historias en Nuestra Voz, Escudriñando la Historia, más adelante vendrá Jugando en Español con un servidor, Art de Gest, y en radio tenemos Es tu Espacio. Entonces, no se lo pierdan, por favor, mi nombre es Alberto Abrego, esta es una producción de Gest Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, a quien enviamos un saludo. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Bye.